Bienvenidos a Educa UCI. Hoy hablaremos del marcapaso diafragmático con la doctora Claudia Gambarruta, que es médica neumóloga del Hospital Nacional de Parapléjicos y especialista en la materia. Buenos días, Claudia. Buenos días, Jesús. Pues cuéntanos un poco qué es el marcapaso diafragmático. El marcapaso diafragmático es una opción terapéutica para el soporte ventilatorio mecánico en aquellos pacientes que no tienen una respiración espontánea. Fundamentalmente por fallo en la conducción de los nervios frénicos, por alteración de los nervios frénicos o por daño en el centro de la respiración. De ahí salen las indicaciones exclusivas de la implantación de un marcapaso diafragmático. Es un modo ventilatorio absolutamente fisiológico, ya que en este caso se respira a presión negativa, como respiramos habitualmente los seres humanos, y no a presión positiva, como es la ventilación mecánica invasiva. Perfecto. Y si me llega un paciente con un marcapaso diafragmático a mi UCI, ¿qué debo hacer? Si un paciente con marcapaso diafragmático tiene la indicación de entrada en una unidad de cuidados intensivos, si el problema fundamentalmente de su ingreso en UCI es por una causa respiratoria, hay que parar el marcapaso diafragmático, ya que este no soportaría la carga de trabajo respiratorio, y conectarlo a través del neostoma, que siempre permanece permeable, a ventilación mecánica invasiva. Perfecto. ¿Y cuáles son las indicaciones más frecuentes? ¿Cuándo te podemos mandar un paciente? La indicación princeps de la implantación de marcapaso diafragmático es la lesión medular alta, lesiones comprendidas en los segmentos cervicales C1, C2 o en la unión bulbo-medular. Básicamente porque sabemos que una lesión a nivel C1 o C2, si no existe compromiso vascular, un gran edema o hemorragia post adquisición de la lesión, ya sea traumática o de causa médica, los núcleos de salida de los nervios frénicos C3, C4 y C5 estarían salvados, y por lo tanto sabemos que preservan la función del nervio frénico. La otra indicación princeps es el síndrome de Ondina o enfermedad de Ondina, que es aquellos pacientes que pueden ser adquiridas o congénitas. Son pacientes que tienen un daño a nivel del centro medular, en donde no existe drive. Los nervios frénicos están conservados, pero no hay drive respiratoria. Por lo tanto, son las dos indicaciones fundamentales: lesiones cervicales altas y síndrome de Ondina. Muy bien. ¿Y cómo es el aparataje? ¿Cómo funciona? ¿Son cables? ¿Es un marcapaso como el cardíaco? ¿Cómo va? La electrofisiología del marcapaso diafragmático es a través de estimulación por radiofrecuencia. Fundamentalmente consta de componentes internos y componentes externos. Los componentes internos fundamentales son los cuatro polos en cada uno de los nervios frénicos, la implantación de los electrodos de cuatro polos en cada uno de los nervios frénicos, con sus receptores subcutáneos por debajo, al final de la caja torácica, en la región anterior del abdomen. Los componentes externos son las antenas, que se apoyarían sobre los dos receptores subcutáneos, los cables que lo dirigen al estimulador en sí, que finalmente se traduce en un aparato de pequeñas dimensiones y fácilmente transportables. Y los cables hoy en día son mucho más cortos, o sea que son menos visibles en los pacientes. Este estimulador funciona a través de baterías de larga duración, de una semana de duración en los últimos modelos, además de tener una pila también de larga duración interna en caso de agotamiento o fallo de la batería, grande. Ese estimulador se rellena de los datos necesarios para el paciente a través de un controlador que tiene el médico y no el paciente. Perfecto. Pues te agradezco mucho tu atención, la verdad que ha sido muy ilustrativo, y esperamos verte nuevamente en el canal. Muchísimas gracias, chicos. En próximas entregas hablaremos con otros expertos acerca de las materias que más dominan, para conocer un poco más acerca de cosas tan interesantes como el marcapaso diafragmático. Muchas gracias y esperamos vuestros comentarios.